Hola, buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa Algo Personal. Estamos aquí en el Salón de Actos del Centro Cultural Mario Silvestre, donde dentro de unos momentos va a presentarse el libro Los Cuentos de Medley. Este libro es un libro de fantasía escrito por varios jóvenes de habla hispana de todo el mundo, y entre ellos está un escritor alcoyano. Bueno, más que un escritor, es ingeniero técnico y escritor al mismo tiempo, que lo tenemos aquí al lado para que nos explique de qué va el libro y de todas las características. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Los cuentos de Medley. Este no es tu primer libro. El primer libro fue Averín. Averín. Que es de otra saga de los Tres Reinos. Y bueno, ese es más en solitario y este es una antología, es con varios autores. No tiene nada que ver con el otro libro, pero bueno, sigue un poco la temática de fantasía y aventuras. Bueno, primero que nada, ¿qué es los cuentos de Medley? Pues bueno, los cuentos de Medley son una iniciativa de ahora ya muy amigo mío, Ricard Viloca, que es un chico catalán, que bueno, que conocimos a través de un grupo de lectura en la red social denominada Facebook, ¿vale? Y ahí nos conocimos, pues compartiendo pues hobbies de lectura, de escritura y tal. Y él fue el que nos propuso pues, crear una historia a modo de roleplay. ¿Qué es esto? Pues bueno, la historia, lo que significa esto del roleplay es que cada uno tiene que escribir un trozo de historia y el siguiente continúa. Bueno, hicimos una serie de pruebas para seleccionar a los que ahora somos, que somos seis, más él que somos siete, que él hace de cronista, es un poco el que dirige un poco la historia y nosotros somos pues, los que vamos creándola, ¿no? Con nuestra imaginación y la originalidad de cada uno. ¿Pero qué es lo que marca este editor, por decirlo de alguna forma? ¿Qué os marca, qué camino os marca para que vosotros cada uno vayáis componiendo? Nosotros lo denominamos cronista. Cronista. Y a nosotros mismos nos denominamos masters. Bueno, él tiene una guía, como aquel que dice, sabe un poco más o menos dónde quiere ir y dónde estamos, dónde quiere llegar. Y nosotros, sin intentar salirnos mucho de ahí, pues somos los que vamos creando, pero bueno, siempre te salen cosas nuevas y vamos, que no tiene, te dice más o menos por dónde tienes que ir, pero no dónde tienes que llegar, que puede pasar cualquier cosa. Pero ¿cómo, cómo fue la convocatoria y cómo fue conoceros y cómo fue la elección de los participantes? Sí, conocernos en persona no nos conocemos. La verdad que nos conocemos a través del chat y bueno, con Ricard sí que porque vino a visitar Alcoy una vez y lo conocí en persona, pero el resto no nos conocemos, solo pues a través de internet, hacemos charlas con Skype, con los chats del Facebook y bueno, nos conocimos porque hicimos también una prueba que teníamos que hacer una descripción de la taberna y los que mejor hicieron la descripción pues fueron los escogidos. Pidimos que se involucraran en el proyecto a la hora de ser un poco serios, bueno, porque empezamos como un juego, pero bueno, ahora como ya se ha visto, hemos sacado el libro al papel y tenemos intenciones de acabar con la saga entera. Se supone que cada uno de vosotros tiene experiencia literaria porque para meterse en este proyecto... Pues en teoría sí, pero no. El único que había publicado hasta el momento había sido yo. El otro chico, Ricard, que es el que inició con el proyecto, sí que tiene algunos libros escritos, pero tampoco había publicado con ninguna editorial. Y el resto eran chicos muy jóvenes, de hecho había alguno que tenía hasta, creo que empezó con 14 años, ahora ya hace 3 años que estamos con el proyecto, y la mayoría no habían escrito ni habían tenido ninguna experiencia anterior, lo que sí que les gustaba mucho, y también los cuentos de Medley, pues fue eso, una manera de ellos poder aprender, compartir conocimientos entre todos nosotros, y a la vez, pues eso, compartir y tener la oportunidad de los escritores noveles poder lanzarse un poquito y darse un poco más a conocer en este mundo tan difícil que cuesta sacar tanto la cabeza. Bueno, tú eres ingeniero técnico. Soy técnico industrial, ingeniero no, pero técnico un industrial. Escalón un poquito más bajo. ¿Y trabajas en alguna empresa? Sí, o trabajo en una empresa en Gijona, que es lo que era antes Arbor Ausonia, ahora es Procter & Gamble. Y bueno, lo tengo que compaginar porque de la escritura, o tienes muchos libros, o eres muy famoso, no se pueden pagar las facturas. Pero entre máquinas y aparatos, máquinas y ¿tú aparatos, te inspiras? Sí, algunas veces sí que ¿sí? He utilizado algunos términos de trabajo para proyectarlos en los libros. Claro, sí. Todas las experiencias son buenas para plasmar luego tus ideas. Claro, bueno, dentro de un nivel cultural
cuanto más desarrollas, más conceptos puedes tener. Entonces, aquí en esta novela, vamos a ver, marcáis cada uno, la novela se desarrolla, yo lo que no acabo de entender es quién marca el guión y cuándo cortáis uno y cuándo empieza el otro. En un principio no nos pusimos limitación de yo escribo 7 páginas y yo 6, o yo una página solo. Dijimos que podían ser textos cortos, no tenía por qué, igual son 10 líneas, ese día pues me apetece escribir 10 líneas, yo veo dónde se ha quedado el último y digo pues aquí continúo. Sí que había capítulos pues que decíamos, pues mira, tenemos que ir de esta aldea a esta, pues hasta que lleguemos ahí. Y lo que transcurso de un camino hasta el pueblo, pues podía pasar cualquier cosa, lo que al que le tocara escribir se le pudiera ocurrir. Sí que teníamos unas pautas que tenías que decir, yo escribo o he terminado, para que tú no estuvieras escribiendo a la misma vez que el otro, lo mismo, llegaran dos y dijeran, claro, yo también he escrito la misma parte. Claro. O sea, teníamos un orden y unos sistemas que seguir, pero dentro de eso. Claro, pero un escritor puede dejar a otro en una tesitura determinada. Exacto, y el otro tiene que sacarlo del apuro. ¿Ah, sí? Exacto, eso es lo divertido del roleplay, que nunca sabes lo que te vas a encontrar. En alguna reseña he visto alguna ilustración que me ha gustado muchísimo, porque parecen ilustraciones hechas a plumilla, como algunas ilustraciones de principios del siglo XX, ¿no? Misteriosa sobre todo, ¿eh? Hubo una chica que se interesó en empezar a dibujar un poco con las descripciones de los personajes y todo. Empezó a hacernos algunas caras y algunos, pero bueno, por temas de trabajo y de estudio no pudo continuar con nosotros. Pero hay esas ilustraciones las tiene dentro del libro, ¿no? ¿O no? No hay ilustraciones dentro del libro. Bueno, pues para contar la historia yo me parece que he visto una época determinada en unos parajes misteriosos, claro, que ayudan mucho a... Sí, en el book trailer que hemos hecho sí que salen imágenes que hemos captado pues, de internet y esto para hacer una idea al público del más o menos de lo que puede tratar el libro. Y eso, pues hay muchas imágenes de fantasía, de misterio, así de época también. ¿Y en qué época se desarrolla? Pues es un poco una mezcla entre ciencia ficción y fantasía. Pero me refiero que, por lo menos la primera impresión que me ha llevado yo es que parece que se desarrolla en una época oscura medieval o algo sí, así, ¿no? En una época en la que aparecen las tabernas, aparecen pues eso, los bosques y las ciudades, aldeas y fuertes. ¿Y hay un protagonista? Sí, hay un protagonista que es Edward Morrison. También ha podido 1000 nombres porque lo conocen con muchos nombres, depende de dónde vaya. Y él es el protagonista y es donde empieza la historia. Él es el que convoca a los 7 viajeros para que le ayuden a buscar el Santo Grial. Ah, son 7 viajeros que lo acompañan, sí. Que bueno, están condicionados, son amigos, que son, me parece que son 5 mujeres, no, 5 hombres y una mujer. Sí, 4 hombres y 3 mujeres. Ah, sí, al final son 4 hombres y 3 mujeres, que caminan, o sea, que viajan con él y que son los que le sí, acompañan. Les ofrece una serie de condiciones y ellos pues toman la decisión de aceptarlo o no. Y la finalidad es encontrar el Santo Grial. Sí. Y parece que encontrarlo... En este libro no lo van a encontrar, ya te lo digo, pero se queda muy, muy interesante para continuar con la historia. La historia empieza con la búsqueda del Santo Grial, por eso lleva ese título. Y encontrar el Santo Grial representa, pues... Para ellos es, bueno, según les dice 1000 nombres, es un objeto que puede, de divino poder que puede conceder cualquier deseo. Y con eso es con lo que ellos se quedan. Cada uno tiene un pasado, cada personaje tiene su pasado y hay cosas que igual uno quiere cambiar o quiere pedir un deseo, yo qué sé, cada uno no tiene sus... He leído en alguna reseña que pone, vivirán su propio pecado. Eso quiere decir que la experiencia vital que van a tener les hará... luchar contra lo exterior y lo interior, tal vez. Sí, algo tiene que ver el Santo Grial con eso. Bueno, he intentado documentarme sobre el libro porque me ha encantado la forma de plantearlo y parece que no será un libro solo, ¿no? Serán más libros. Sí, en teoría tenemos previsto que sean 4. 3 ya están, el segundo está acabado, el tercero nos queda muy poquito. O sea, ya está, o sea que ya tenéis 2 hechos. Sí. 2 terminados. Y 3 que bueno, quedan un par de capítulos para terminar, el tercero, o sea que muy poquito.
Son una media de 25 capítulos por libro. Y nada, el segundo libro lo estamos publicando en el blog, en internet. Lo que pasa es que, claro, leer a través de la pantalla no es lo mismo que leer en papel o en ebook, en digital. Entonces, pues ahora mismo físicamente solo está el primero. Tenemos intención de cada año sacar uno. Y nada, y como el tema está en que somos diferentes países, hay diferentes divisas, a la hora de repartirse los pocas ganancias que pudiéramos tener y tal, pues por eso decidimos donar el dinero que sacáramos a una asociación, en este caso ha sido AIN, y así pues nosotros nos sentíamos realizados y así pues, y aparte podíamos ayudar a una entidad. Es decir, que ahora mismo, o sea, los beneficios que se utilicen, la finalidad va a ser benéfica, uh-huh. O sea, los beneficios que se obtengan de esta publicación va a ser benéfico para AIN. Quiere decir, en esta primera publicación, a lo mejor en la segunda, bueno, encontramos otra. Nosotros se lo propondremos a AIN otra vez, en sus manos está. AIN te va a decir que sí, seguro. Pues con nosotros va a contar hasta el final. Muy bien. Sí, puede ser. Más que nada porque nos gusta, nos hemos elegido a AIN, que no hemos buscado otras, porque era una asociación que yo conocía, que la tenía a la mano, que no nos gusta decir, pues mira, se lo entregamos a, yo qué sé, cualquier otra, y no sabes ni qué van a hacer con el dinero, sí. Si se está utilizando, si no. Y ahí pues era una asociación, pues eso, que si tienes cualquier cosa puedes ir y hablar con ellos, los tienes a la mano. Sí, yo sabes que está bien utilizado. Yo tengo la satisfacción y el orgullo, bueno, y diría hasta el honor de participar también con el proyecto AIN. Y bueno, y es de enternecedor, es fantástico, es ilustrativo, es enriquecedor el tratar con todo el equipo, tanto las personas que lo llevan bajo un punto de vista docente como los propios alumnos, que son, el trato con ellos es verdaderamente enriquecedor, así de fácil y así de bonito. Bueno, pues Carlos, entonces, ¿dónde el libro lo pueden obtener? ¿En las librerías? En las librerías de momento, si no es bajo demanda, no está. Se vende a través de Amazon. Lo que pasa es que Amazon tiene una pestaña activada para librerías. En caso de que alguien lo quiera en alguna librería, puede ir perfectamente y pedirlo, que la librería no tendrá ningún problema en traerlo. O sea, físicamente ahora mismo no, solo hay en la librería Mariola unos pocos ejemplares que dejé yo. Si alguien quiere adquirirlo, pues puede ir allí. ¿Y también está disponible en lectura digital? Sí, está disponible en lectura digital para ebook y en plataforma de papel. Bueno, en Amazon, las dos cosas. Pues tienes a tu disposición las cámaras de televisión, de la televisión comarcal, TVA, para que te dirijas a los espectadores y les convenzas de que tienen que comprar este libro, Los cuentos de Medley. Pues bueno, yo les diría que es un libro muy divertido, que se lo van a pasar muy bien leyéndolo y que, bueno, que es una manera diferente de leer un libro, que bueno, que somos un grupo de chicos jóvenes y que queremos demostrar que Internet no solo sirve para WhatsAppear, para el Twitter, para el Facebook, que se pueden hacer cosas muy grandes y se puede ayudar a mucha gente, y con este libro pues creo que lo hemos demostrado. Pues Carlos, vamos a hacer la presentación porque ya viene gente y así es que vamos a ver la presentación del libro Los cuentos de Medley. Enhorabuena y gracias. Bueno, pues vamos a ver la presentación. Vemos que, por ejemplo, la cultura pues, se une a la solidaridad y que
la unión de 7 actores de distintas partes del mundo han hecho posible pues, este libro. Este libro que además es para beneficio de AIM. Entonces yo a Carlos le quiero dar las gracias por esta iniciativa tan solidaria y que la haga extensible a todos los demás autores. Repito, muchas gracias por venir y una cosa que tengo que decir es que compréis el libro. Muchas gracias. Los Contos de Medley es un proyecto literario atractivo en el que participen autores de diferentes procedencias del Estado español y de Latinoamérica. Sota la iniciativa de l'escriptor català Ricard Viloca es posa en marxa la creació d'una història que anirien enllaçant els seus autors participants en un procés molt complex i interessant alhora. De manera que a través d'internet cadascun dels autors anava continuant la història allà on l'altre acabava fins al punt de crear un fil continu. Ricard Viloca, Catalunya, Daichi Chiora i Elisa Villa, tots d'Argentina, Melanie Mena, de Costa Rica, Jordi Punk, de Perú, J.F. de Gregorio, procedent de Portollano, i per últim l'acollà Carlos Gran, van a compondre aquest equip d'autors que s'han engrescat en un projecte molt ambiciós, Los Cuentos de Medley, del que ja havien escrit 3 volums i van camí del quart. Aquesta escriptura col·lectiva enllaça amb un procediment actual roleplay en el que després de repartir els personatges concrets entre els autors van generant distints episodis mitjançant els quals la història va evolucionant. Este procediment té una llarga tradició en la literatura universal. En l'àmbit japonès existeix des de fa més de 1000 anys un gènere anomenat renga que consisteix en l'encadenament de tanques de 3 estrofes de 5 versos d'alt contingut espiritual. Aquest esperit d'escriptura col·lectiva és tot un estímul per als autors, ja que els obliga a mantenir una tensió constant per aportar coherència al relat final alhora que exigeix una gran pulsió creativa, ja que ha de combinar la inspiració pròpia amb la dels altres companys. Los Cuentos de Medley respon a aquest doble repte amb l'atractiu afegit que els autors no es coneixen en persona i han de beneficiar-se dels avantatges que s'ofereix internet per mantenir la continuïtat del projecte. Avui només parlarem del primer volum de Los Cuentos de Medley. El punt d'arranc ret un homenatge als llibres medievals, com és el cas dels contes de Canterbury de Chaucer, amb el que coincideix en el pretext de l'encontre en un mesó, Val de Roble, dels protagonistes convocats per Edward Morrison per tal de mantenir llarg viatge. El de Cameró de Boccaccio agafarà l'esperit fabulador i també de Crispien de Troyes ampliarà el mite del Sant Graal, el Santo Grial, i la creació de nissagues que gira al voltant de la cort del rei Arturo, el rei Artús. El Sant Graal és una llegenda que dona peu un poc a l'arranc de la història que avui presentem, una llegenda l'origen de la qual té una base cristiana. Segons aquest relat, el Graal s'identifica amb el calze, amb el càlif, que va recollir la sang de la crucifixió de Jesucrist i segons uns altres autors venia a ser la copa utilitzada en l'últim sopar. Ampliant aquesta ficció, s'ha intentat ubicar la copa en diferents ciutats. La més pròxima és València, ja que es diu que en 1437 Alfons el Magnànim diposità en la catedral el relicari del rei d'Aragó, i aquest relicari havia estat conservat fins aleshores al monestir pirenaic de Sant Juan de la Penya, dins del qual figurava el sant calze de l'últim sopar, de l'última cena. Aquesta copa sagrada ha arribat fins als nostres dies com a símbol d'immortalitat, inspirant tota una sèrie d'episodis que tenen com a objectiu últim redimir les desventures que patiran els protagonistes en la seva recerca. Los Cuentos de Medley ve a ser el relat d'un llarg viatge que té com a missió última més que la immortalitat, la consecució del desig. Edward Morrison convocarà els seus companys de viatge i es dotarà a cadascun d'ells d'un joyau que simbolitzaran les virtuts necessàries per accedir al destí últim de Sant Graal. La suma de l'esperança del propi Morrison, del coneixement d'Altax, de la sinceritat d'Euquestrea, del valor d'Accar, de l'amor de Luque, de l'amistat de Gardo i de la innocència de Sebastián, van a constituir una fórmula màgica, un escut invencible front a tots els adversaris que s'interposen en el seu camí. El viatge dels protagonistes de Los Cuentos de Medley, doncs, comptarà amb el mateix alè èpic amb què l'heroi Mesopotàmic Gilgamesh projectarà la seva baixada al món dels morts
a la recerca del seu amic Enkidu, o el caràcter iniciàtic del grec Ulisses, esforçant-se per tornar a la seva casa d'Itaca a pesar de tots els inconvenients. I al igual que tots aquests héroes clàssics, els protagonistes de Merley xifraran en l'empeny d'aconseguir el Sant Graal la finalitat de les seues aventures. Més que la consecució del seu propòsit, el mèrit real s'hi troba en el viatge, en l'aprenentatge de l'experiència i en el coneixement dels altres i d'un mateix. Així com els personatges emblemàtics de cicles d'estudis com Perceval, Calat, Lancelot, tenen el seu mèrit en el respecte absolut a les normes dels cavallers i, per tant, la seva consideració no vindrà estrictament del compliment de gestes, sinó del model moral que ofereixen els lectors, els personatges de los cuentos de Merley responen al mateix patró de conducta. La seva recerca de Sant Graal no serà una altra cosa, sinó la recerca d'una virtut basada en ajudar els dèbils i en la confiança d'una regeneració que puga millorar les persones i la societat. Per al lector actual, doncs, aquests còdics morals dels héroes que van darrere del Sant Graal continuen vigents perquè representen un ideal de coherència personal basada en la lluita per la veritat a pesar dels accidents del camí i de les trampes dels adversaris. En el fons, l'obsessió per trobar el Sant Graal és una excusa de l'espècie humana per escapar dels límits de la vida quotidiana i anar més enllà. El resultat final és secundari, ja que la veritable compensació ve de l'esforç, de la ruptura, de la regeneració, de l'encontre amb nous horitzons i l'escobriment d'un mateix. Finalment, voldria destacar la iniciativa de tots els autors que integren el llibre de los cuentos de Merley i especialment de la figura de Carlos Grant en disposar-se a fer donació dels beneficis de la venda del llibre AIN. És ben cert que l'objectiu de la creació literària no pretén lucrar-se econòmicament perquè la veritable compensació sempre ve de l'acte creatiu i més si és compartit com en aquest cas. Tanmateix, els autors de los cuentos de Merley han donat bona prova no sols de la seva qualificació literària, sinó de la seva generositat per participar en un projecte com AIN, que du molts anys lluitant per principis com els que defensen els protagonistes de los cuentos de Merley i, per extensió, els cavallers capaços de donar la volta al món viatjant a l'encontre del Sant Graal. Aquests principis són, entre altres, la solidaritat i la implicació a l'hora de donar suport als xiquets i als joves a l'hora de formar-se per tal de formar part de la seva societat. Des dels seus orígens, AIN ha estat un model que ha estat capaç d'unir famílies i professionals en una recerca del Sant Graal de la integració escolar i social. Vull aprofitar l'ocasió per reiterar a Carlos Grant i a tots els seus companys, narradors de los cuentos de Merley, el seu gest filantròpic i encoratjar-los a que continuen en el seu projecte literari, que ens donen bona mostra de la seva capacitat com a creadors i de la seva solidaritat com a ciutadans del món. Ja que moltes gràcies en nom de l'associació, com a pare i com a admirador teu. Muchos somos los que convivimos a diario con el sueño de escribir y ser leídos. Esa fue especialmente la razón por la que cobró vida la propuesta de crear una historia a modo de roleplay. Dicha historia sería escrita a través de Internet, concretamente en la red conocida como Facebook. Cada máster, así es como nos definimos cada uno de los autores, debería escribir un fragmento, y así sucesivamente. De esta forma conseguimos crear una historia diferente, nada de varias mentes, cada uno con su especial punto de vista, originalidad y creatividad. Mediante la experiencia de un cronista en el mundo de la literatura y junto a 6 personas de diferentes partes del mundo, un grupo de escritores se propusieron, tras conocerse en un grupo de lectura, superar sus debilidades y barreras, fortalecerse unos entre otros, aprender, conocer, mejorar y crear una historia sin precedentes. Como dato curioso, cabe recalcar el hecho de que pertenecer a diferentes países provoca que no nos conozcamos en persona. Aún así, el trato diario y las conversaciones que mantenemos en los chats han hecho que nos sintamos como hermanos. Somos una gran familia de la cual hemos aprendido mucho los unos y los otros. Los componentes de esta antología son Ricardo Viloca, de Sant Andreu de la Barca, Daichi Ore de Argentina, Elisa Vila de Argentina también, Melanie Mena de Costa Rica, Jordi Pan de Perú, José Fernando y Gregorio de Puerto Llano y un servidor de Córdoba. También han colaborado con nosotros Carlos Rondiel, de Venezuela, pero por razones desconocidas tuvo que abandonar el proyecto,
Bea Magaña, que se ofreció como correctora literaria desde Lleida, y Néstor Allende, que se ofreció también como ilustrador, sin cobrarnos nada, de Salamanca. ¿De qué tratan un poquito los cuentos de Mendley? Bueno, hay varios volúmenes escritos, en concreto llevamos tres, y lo que queremos en principio es que sean cuatro, no superar esa barrera, porque ya la historia se ha hecho demasiado extensa. Ilustrando lo que ha sido la portada de este maravilloso libro.
a Miquel Gallar, máster incorporado recientemente al proyecto, por su revisión del primer libro y sus aportaciones y mejoras como coautor entre bambalinas. A José Fernández Gregorio, el cual nos ha deleitado con algunos textos del primer libro, la composición de la banda sonora original y algún que otro diseño gráfico. Esperamos ver el trabajo de ambos ampliado en la secuela que verá la luz el próximo año. Sin su esfuerzo y colaboración, este proyecto no crecería día a día. Tampoco nos gustaría olvidarnos de Carlos Orniel, máster de Venezuela, que trabajó con nosotros durante un tiempo y el cual aportó grandes ideas al proyecto. Aunque Medley avance y continuemos sin él, siempre le estaremos agradecidos. Por supuesto, a IN, Asociación para la Integración del Niño, quien en todo momento se ha mostrado dispuesta a colaborar con nosotros y con los autores, haciendo que nuestro trabajo adquiera un valor acorde con nuestras ideas de hacer este mundo un poquito mejor. En especial a nuestras familias, que soportan nuestras horas pegadas a la pantalla del ordenador y no nos lo reprochan, porque saben que somos felices escribiendo y nos hace crecer como personas. A cada uno de los másters, pues como personas son únicos y como compañeros todavía más. Sin su aportación en cada escrito, este proyecto no hubiera salido adelante. Hemos ganado confianza en nosotros mismos, nos hemos escuchado de forma atenta y paciente. Hemos soportado nuestras ideas cambiantes y nuestras discusiones, manteniendo debates entre personajes durante largas horas. Para muchos de nosotros, trabajar con compañeros amables y comprensibles ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Por todo ello, gracias. Finalmente, queremos mandar un aliento de inspiración a todos aquellos lectores y escritores que una vez quisieron plasmar un sueño en palabras y no se rindieron hasta lograrlo. Medley es el símil de su aventura. Gracias por su apoyo incondicional, por leernos y por seguirnos cada día. Y les esperamos en el próximo programa de Algo Personal.